Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, porque si alguien de ustedes es un fanático del modelo Cobra clásico, hay que estar atento porque el eh, AC Ace eh, Original vuelve a la producción y bueno, como hacemos la renacida marca AC Cars. Eh, Pone en marcha su filial de, de vehículos clásicos, de modelos clásicos con el, lanzamiento, con el relanzamiento, quiero decir, de este legendario coche roster que va a estar nuevamente eh, disponible por encargo. Y bueno, ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, en los años 1960, Keith Shelby hizo del Cobra el coche roster perfecto y bueno. Pero su obra no empezó precisamente con un lienzo de color blanco, o sea, con un lienzo en blanco. Su secreto fue eh, dotar el, el bloque adecuado a su coche deportivo europeo favorito. Eh, ese coche deportivo británico para más señas era el AC Ace, un eh, coche que ya dentro de su Inglaterra natal eh, permitía bellos paseos expeditosos por la ruta y bueno ahora la renacida marca eh, AC Cars acaba de anunciar que junto con el desarrollo del nuevo Cobra que ya se conoce va a abrir una nueva filial dedicada a reeditar eh, eh, coches históricos por encargo bajo el nombre de AC Cars Classic y evidentemente el vehículo elegido para su primer revival no podría ser otro que el venerable AC bueno así mediante este nuevo departamento esta firma esta nueva firma automotriz británica va a ofrecer reediciones tanto del modelo Ace original como de su eh, como de su pariente cercano, el modelo Bristol, el que fuera su versión más prestacional en aquella época. Y bueno, según declara la mismísima AC Cars a través de su comunicado, eh, dada la cantidad de pequeñas modificaciones que fueron llegando a este modelo a lo largo de sus años de producción y, y carreras, los técnicos de su nueva filial de coche clásico se eh, optaron por integrar estas, en estas reediciones todos aquellos cambios sin eh, dejarse ninguno, tanto los estéticos como los mecánicos. Bueno, no obstante, como ya es habitual en este tipo de recreaciones clásicas con calidad de fábrica, la nueva filial AC Cars Classic eh, eh, supo eh, mezclar la tradición y la tecnología. Y bueno, el chasis se... Eh, eh, conserva precisamente el esquema original del marco tubular, pero se construyó con calidades de, de hoy en día, por lo que es mucho más robusto y la carrocería ahora viene hecha con fibra carbono... Y bueno, debajo de su eh, capó frontal eh, figura un eh, propulsor turbo eh, ecobus de 2,3 litros de 4 cilindros y de origen Ford. Y bueno. Su potencia que tiene más de 300 CV y como par máximo tiene 375 Nm que se transmite hacia el tren posterior por medio de una caja de transmisión manual con 6 marchas, eh, con un peso aproximado de, eh, de que tiene 1100 kilos y, su, y tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,6 segundos. No es difícil imaginar la adrenalina que podría. Eh, que podría proporcionar este revivido modelo roster a sus mandos. Por mucho, que sus llantas de radio con 15 pulgadas sugieran una utilización más relajada. Y bueno, según la mismísima AC Cars, los nuevos modelos 6 y Ace Bristol, eh, Bristol eh, ya están disponibles para pedido mediante su sitio web, cuyo enlace se encuentra aquí. Donde se podría formalizar la reserva, y bueno, las primeras entregas van a tener lugar en el verano del año siguiente, o sea, 2025. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.